Buenas noches, noctámbulos. Una tormenta y una oscura isla perdida en el mar. Apaga la luz, toma asiento, que empezamos. Añorando la muerte, cada vez más alejados del dolor, es dulce y suave el amor anidado por las sombras, la felicidad que los amantes muertos prueban en Nad, al otro lado del oscuro océano. Nigromancia en Nad, declara Ashton Smith. Uno a uno, sus seguidores habían ido muriendo, bien a causa de extrañas fiebres o debido a la dureza del viaje. Después de mucho vagabundeo al azar, siguiendo rumores falsos, había llegado solo a Oroth, un puerto occidental situado en el país de Silac. Allí oyó algo que quizás se refiriese a Dalili. La gente de Oroth todavía hablaba sobre la partida de una rica galera que llevaba a una encantadora muchacha procedente de lejanas tierras y que respondía a su descripción. La esclava había sido comprada por el rey de Silac y enviada al emperador de Yoros, un reino situado lejos hacia el sur, como un regalo que sellaba un pacto entre ambos países. Yadar, con esperanzas ahora de encontrar a su bien amada, tomó pasaje en un barco que estaba a punto de emprender la navegación hacia Yoros. La nave era una pequeña galera mercante, cargada de trigo y vino, que navegaría costeando, siguiendo de cerca el sinuoso litoral occidental de Sotik, sin aventurarse nunca a perder de vista la tierra firme. En un claro día azul de verano, partió Doroth, con todos los augurios de un viaje seguro y tranquilo. Pero la tercera mañana después de salir del puerto, un viento tremendo se levantó repentinamente, soplando desde la baja costa que estaba bordeando por entonces, acompañado de una oscuridad como la de una noche cubierta de nubes, que no permitía ver ni el mar ni el cielo. La nave fue arrastrada muy lejos, navegando a ciegas con la ciega tempestad. Después de 2 días, la enloquecedora furia del viento cesó y pronto no fue más que un vago susurro. Los cielos se aclararon y una brillante bóveda de azul se extendió de horizonte a horizonte. Pero en ningún lugar había tierra a la vista, solo un desierto de agua que continuaba rugiendo y arremolinándose violentamente, aunque no había viento, dirigiéndose hacia el oeste, formando una corriente demasiado rápida y fuerte para que la nave pudiese vencerla. Así la galera fue arrastrada hacia adelante de forma irresistible por aquella extraña corriente, como por un huracán. Yadar, que era el único pasajero, estaba grandemente maravillado ante este hecho, y le sobresaltó ver el lívido terror que había aparecido en el rostro del capitán y los tripulantes. Y mirando de nuevo hacia el mar, observó un extraño oscurecimiento de las aguas que, de momento a momento, adquirían un tono parecido al de la sangre vieja, mezclado con más y más oscuridad, aunque el sol brillaba sin mácula por encima de sus cabezas. Por tanto, interrogó al capitán, un hombre de barba gris procedente de Yoros y llamado Agor, que había surcado el océano durante 40 veranos, y el capitán le contestó: Cuando la tormenta nos llevó hasta el oeste, he comprendido que hemos sido atrapados por esa terrible corriente marina que los marineros llaman el río negro. La corriente nos empuja y acelera su curso cada vez más, hasta llevarnos al lugar más alejado, donde se pone el sol, donde se despeña desde el borde del mundo. Ahora entre nosotros y ese extremo final no hay tierra alguna, excepto la maldita isla de Nad, llamada también la isla de los nigromantes. Yo no sé qué destino sería peor, si naufragar en esa isla infame, o precipitarse en ese espacio arrastrado por las aguas desde el límite de la tierra. Para hombres vivos como nosotros, no hay retorno desde ninguno de esos dos lugares, y nadie sale de la isla de Nad, excepto los malvados hechiceros que la habitan
y los muertos que son resucitados y controlados por sus brujerías. Cuando quieren, los magos navegan hacia otras costas en naves mágicas que remontan el río negro y para cumplir con sus siniestros deseos. Además de su magia, emplean a los muertos, que nadan sin pausa durante días y noches, hacia donde los amos les envíen. Yadar, que sabía poco de brujos y nigromancia, se sentía algo incrédulo en lo que se refería a aquellas cosas, pero vio que las aguas cada vez más negras se dirigían salvaje y torrencialmente hacia la línea del horizonte y que en verdad había pocas esperanzas de que la galera pudiese volver a poner su rumbo hacia el sur. Lo que más le preocupaba era el pensamiento de que nunca alcanzaría el reino de Lloros, donde había soñado encontrar a Delili. Durante todo el día, la nave fue arrastrada por los oscuros mares que corrían en forma extraña, bajo un cielo inmaculado y como sin aire. El anaranjado atardecer fue seguido de una noche repleta de grandes estrellas inmóviles, que al final fue sucedida por el volátil ámbar de la mañana. Pero las aguas continuaban sin calmarse, y en la inmensidad que rodeaba la galera, no se discernía ni una tierra ni una nube. Yadar no habló mucho con Agor y los tripulantes, después de preguntarles la razón de la negrura del océano, que era una cosa no comprendida por ningún hombre. La desesperación cayó sobre él, pero de pie sobre el puente observaba el cielo y las olas con una agudeza que había adquirido en su vida nómada. Hacia el atardecer, percibió a lo lejos una extraña nave con velas de un fúnebre púrpura que avanzaba continuamente, siguiendo un rumbo hacia el este contra la poderosa corriente. Llamó la atención de Agor sobre el navío, y este le dijo, musitando entre dientes juramentos de marino, que la nave pertenecía a los nigromantes de Nad. Las velas purpúreas se perdieron pronto de vista, pero un poco más tarde Yadar percibió ciertos objetos semejantes a cabezas humanas que pasaban a sotavento de la galera entre las encrespadas aguas. Considerando que ningún hombre mortal podría nadar así, y recordando lo que Agor le había dicho referente a los nadadores muertos que salían de Nad, Yadar fue consciente de que temblaba en la forma en que un hombre valiente puede hacerlo en presencia de cosas sobrenaturales. No mencionó el asunto a nadie y aparentemente los objetos semejantes a cabezas no fueron advertidos por sus compañeros. La galera continuaba su carrera. Los remeros se sentaban ociosos en sus bancos y el capitán se erguía, indiferente, al lado del desatendido timón. Al caer la noche, cuando el sol se ponía sobre aquel tumultuoso océano de ébano, pareció que un gran banco de nubes tormentosas se elevaba por el oeste, larga y chata al principio, pero elevándose rápidamente hacia el cielo con montañosas cumbres. Descollaba cada vez más alta, revelando la amenaza de una serie de acantilados y sombríos y terribles salientes. Pero su forma no cambiaba como lo hacen las nubes, y Yadar se dio cuenta al fin de que era una isla que se destacaba en solitario, a lo lejos, a los bajos rayos del ocaso. Lanzaba a su alrededor una sombra de leguas de extensión que oscurecía todavía más las oscuras aguas, como si la noche hubiese caído allí precipitadamente, y en la sombra, las crestas espumosas que brillaban sobre los ocultos arrecifes eran tan blancas como los desnudos dientes de la muerte. Y Yadar no necesitó de los agudos y asustados gritos de sus compañeros para saber que aquella era la terrible isla de Nad. La corriente aumentó horriblemente, encrespándose, mientras se precipitaba la batalla contra la costa defendida por rocas, y su clamor ahogó las voces de los marineros que oraban en voz alta a sus dioses. Yadar, de pie en la proa, dirigió solo una silenciosa plegaria a la lúgubre y fatal deidad de su tribu, sus ojos escudriñando la masa de la isla como las de un halcón volando sobre el mar. Vieron los acantilados y la línea blanca de una monstruosa rompiente sobre una costa sombría. El aspecto de la isla era lúgubre y ominoso, y el corazón de Yadar se hundió como una sonda en un mar sin sol. Cuando la galera llegó más cerca de la costa,
Creyó ver gente moviéndose en la oscuridad visible entre golpe y golpe de mar sobre la baja playa y oculta de nuevo por la espuma y el rocío del mar. Antes de que pudiera verlos por segunda vez, la galera fue lanzada con estruendo y chasquidos atronadores sobre un arrecife enterrado bajo las torrenciales aguas. La parte delantera de la proa y del fondo se rompieron, y al levantarla sobre el arrecife una segunda ola, se llenó instantáneamente de agua y se hundió. El único de todos los que habían salido de Orod, que saltó antes de que la nave se fuese al fondo, fue Yadar. Pero puesto que su habilidad como nadador no era demasiado grande, fue arrastrado rápidamente hacia abajo y estuvo a punto de ahogarse en los remolinos de aquel mar maldito. Perdió el sentido y en su cerebro, como un sol perdido que vuelve del pasado, contempló el rostro de Dilili y junto a ella, en una brillante fantasmagoría, volvieron los días felices que había vivido antes de la desgracia. Las visiones desaparecieron y se despertó forcejeando, con el amargo sabor del mar en la boca, su rugido en los oídos y su rápida oscuridad a su alrededor. Y al aguzarse sus sentidos, se dio cuenta de que una forma nadaba a su lado y unos brazos le sostenían en el agua. Levantó la cabeza y vio vagamente el pálido cuello y el rostro medio vuelto de su salvador, y el largo cabello negro que flotaba de una ola a otra. Tocando el cuerpo a su lado, supo que era el de una mujer, aunque estaba aturdido y mareado por el movimiento del mar. La sensación de algo familiar se movió en su interior y pensó que, en algún lugar, en algún momento anterior, había conocido a una mujer con un cabello semejante y un corte de cara parecido. Intentando recordar, tocó de nuevo a la mujer y sintió en sus dedos una extraña frialdad que venía de su cuerpo desnudo. La fuerza y habilidad de la mujer eran milagrosas, pues se dejaba llevar con facilidad sobre el aterrador subir y bajar del oleaje. Yadar, flotando en sus brazos, como en una cuna, divisó la costa que se aproximaba desde la cumbre de las olas, y le pareció difícil que un nadador, por hábil que fuese, pudiese salir con vida de la fuerza de aquellas aguas. Al fin y como en sueños, fueron lanzados hacia arriba, como si el oleaje fuese al golpearlos contra el acantilado mayor de todos, pero como controlada por algún hechizo, la ola se derrumbó lenta y perezosamente, y Yadar y su salvadora, liberados por su reflujo, yacieron sanos y salvos sobre un saliente arenoso. Sin pronunciar palabra ni volverse a mirar a Yadar, la mujer se puso en pie, y haciéndole seña de que le siguiera, se alejó en el montesino azul del atardecer que había caído sobre Nad. Yadar, levantándose y siguiendo a la mujer, escuchó un extraño y etéreo cántico que sobresalía por encima del tumulto del mar, y vio, a cierta distancia ante él, en la penumbra, una hoguera que brillaba de forma extraña. La mujer se encaminó directamente hacia el fuego y las voces, y Yadar, cuyos ojos se habían acostumbrado a aquella dudosa oscuridad, vio que la hoguera se encontraba en la boca de un desfiladero profundo entre los acantilados que dominaban la playa, y detrás de ella, como sombras altas y demoníacas, estaban las figuras, oscuramente vestidas, de los que cantaban. En aquel momento le volvió a la memoria lo que le había dicho el capitán de la galera respecto a los nigromantes de Nad y sus prácticas. El mismo sonido de aquel cántico, pronunciado en un lenguaje desconocido, parecía suspender el flujo de sus venas, dejando su corazón sin sangre, y helaba sus entrañas con la frialdad de la tumba. Y aunque él sabía muy poco de aquellos asuntos, le asaltó el pensamiento de que las palabras que estaba oyendo eran de importancia y poder mágicos. Adelantándose, la mujer se inclinó ante los cantores como una esclava. Los hombres, que eran tres, continuaron sin detenerse con su cántico. Eran de gran estatura, lívidos como garzas hambrientas, y muy parecidos entre sí. Lo único visible de sus hundidos ojos eran las chispas rojas de la hoguera reflejada en ellos. Mientras cantaban, sus ojos parecían mirar a lo lejos sobre el oscuro mar y sobre cosas ocultas por la oscuridad y la distancia. Y Yadar, acercándose a ellos, se dio cuenta de que el horror y la repugnancia atenazaban su garganta, como si se hubiese encontrado en un lugar entregado a la muerte, la poderosa y siniestra madurez de la corrupción.
Las llamas dieron un salto, con un torbellino de leguas que semejaban serpientes azules y verdes enroscándose entre serpientes amarillas. Y la luz se reflejó sobre el rostro y los pechos de la mujer que había salvado a Yadar del río negro. Contemplándola de cerca, supo por qué había agitado vagos recuerdos en su interior, porque no era otra que su perdido amor, Dalili. Olvidando la presencia de los oscuros cantores, se lanzó hacia adelante para abrazar a su bien amada, gritando su nombre en una agonía de éxtasis. Pero ella no le contestó y solo respondió a su abrazo con un leve temblor. Yadar, profundamente perplejo y desmayado, se dio cuenta de la mortal frialdad que, procedente de su carne, se insinuaba por sus dedos y atravesaba incluso sus vestiduras. Los labios que besó estaban mortalmente pálidos y lánguidos, y parecía que de ellos no salía ningún aliento. El lívido pecho apretado contra el suyo no se elevaba y descendía con la respiración. En los amplios y hermosos ojos que ella volvió hacia él solo encontró un soñoliento vacío y el tipo de reconocimiento de un durmiente que solo se ha despertado a medias y cae rápidamente en el sueño otra vez. «¿Eres realmente Dalili?», dijo. Ella contestó como medio dormida, con voz monótona e indecisa. «Soy Dalili». Para Yadar, estupefacto por aquel misterio, desesperado y apenado, fue como si ella le hubiese hablado desde un país mucho más allá que todas las fatigosas leguas que había recorrido en su búsqueda. Temiendo comprender el cambio que había tenido lugar en ella, le dijo tiernamente: «Tienes que acordarte de mí, porque soy tu amante, el príncipe Yadar, que te ha buscado por la mitad de los reinos de la tierra, y por tu causa ha navegado hasta aquí, sobre el océano abierto». Ella replicó como alguien que estaba bajo los efectos de alguna pesada droga, repitiendo sus palabras sin comprenderlas realmente: «Claro que te conozco». Esta respuesta no consoló a Yadar, y su preocupación no disminuyó ante las cortas respuestas con que ella contestó a todas sus cariñosas preguntas y frases. No advirtió que los tres cantores habían terminado con su canto y en realidad se había olvidado de su presencia. Pero mientras seguía abrazando tiernamente a la muchacha, los hombres se acercaron y uno de ellos le sujetó por el brazo. El hombre le saludó por su nombre y se dirigió a él, aunque algo rudamente, en un lenguaje hablado en muchas regiones de Sotik, diciendo: «Te damos la bienvenida a las islas de Nad». Yadar, sintiendo una aterradora sospecha, interrogó fieramente al hombre: «¿Qué clase de seres sois vosotros? ¿Por qué está aquí Dalili? ¿Qué le habéis hecho?». «Soy Bakran, un nigromante», contestó el hombre, «y aquellos otros que están conmigo son mis hijos, Bokal y Uldula, que también son nigromantes. Vivimos en una casa detrás del acantilado y nuestros sirvientes están formados por los ahogados que nuestra magia ha rescatado del mar. Entre ellos se encuentra esta muchacha, Dalili, junto con la tripulación del barco en el que habían partido de Orod. Al igual que la nave en la que tú llegaste después, la suya fue arrastrada mar adentro y cayó más tarde en el río Negro, destrozándose finalmente contra los acantilados de Nad. Mis hijos y yo, cantando esa poderosa fórmula que no requiere el uso del círculo o del pentágono, trajimos a tierra a todos los ahogados, de la misma forma que ahora acabamos de llamar a la tripulación de esta otra nave, de la que solo tú has salido con vida, rescatado por la nadadora muerta, cumpliendo nuestras órdenes». Bakran terminó y se quedó mirando fijamente la oscuridad. Detrás suyo, Yadar oyó el sonido de unas lentas pisadas subiendo sobre los guijarros desde la playa. Dando media vuelta, vio emerger de la lívida oscuridad al viejo capitán de aquella galera en la que había viajado hasta Nad. Detrás del capitán venían los marineros y remeros. Se acercaron a la luz de la hoguera, andando como sonámbulos. El agua del mar caía abundantemente de su cabello y vestiduras, y babeaba de sus bocas. Algunos mostraban fuertes magulladuras, otros se tambaleaban o arrastraban a causa de alguna extremidad rota por las rocas sobre las que el mar los había arrojado, pero sus rostros tenían el aspecto que tienen los hombres que han muerto ahogados. Rígidamente como autómatas, rindieron homenaje a Bakran y sus hijos, reconociendo así su servidumbre
aquellos que les habían llamado de la profunda muerte. Sus ojos vidriosos no dieron muestras de reconocer a Yadar, ni de tener conciencia de las cosas exteriores, y solo hablaron para reconocer, monótona y maquinalmente, ciertas palabras que les dirigieron en voz baja los nigromantes. Yadar actuaba como si él también fuese un muerto en vida, en un sueño oscuro, hueco y semiconsciente, caminando al lado de Dalili y seguido de aquellos otros. Los encantadores le condujeron a través de un oscuro cañón que serpenteaba secretamente hacia las alturas de Nad. En su corazón no había demasiada alegría por haber encontrado a Dalili, y su amor estaba acompañado de una sombría desesperación. Bakar guiaba el camino con una rama cogida de la hoguera. Enseguida surgió una voluminosa luna, roja como un con sangre mezclada de sanís, que iluminó el mar, furioso y rugiente. Antes de que su globo hubiese adquirido la palidez de la muerte, salieron de la garganta y llegaron a una planicie rocosa donde se encontraba la casa de los tres nigromantes. La casa era de granito oscuro, con largas alas bajas que se escondían entre el follaje de los cercanos cipreses. A sus espaldas se alzaba otro acantilado, y sobre este, colinas y cordilleras sombrías se amontonaban a la luz de la luna, alejándose hacia el montañoso centro de Nad. Parecía que la mansión era un lugar vaciado por la muerte. No había luces ni en las puertas ni en las ventanas, y el silencio de su interior igualaba la tranquilidad de los lívidos cielos. Pero al acercarse los hechiceros al umbral, Bakran pronunció una sola palabra que retumbó a lo lejos en los salones interiores, y como respuesta repentinamente brillaron lámparas por todas partes, llenando la casa con sus monstruosos ojos amarillos, e instantáneamente apareció gente en las puertas, sombras que se inclinaban. Pero los rostros de aquellos seres estaban blancos por la palidez de la tumba. Algunos mostraban manchas verdes de putrefacción o estaban marcados por el sinuoso roer de los gusanos. Yadar fue invitado a sentarse a la mesa donde Bakran, Bokal y Dula comían normalmente solos en un gran salón de la casa. La mesa estaba dispuesta sobre una plataforma de enormes losas de piedra, y a un nivel más bajo los muertos se apiñaban alrededor de las otras mesas, en número que casi llegaba a la cuarentena. Entre ellos se sentaba Dalili, que nunca miraba hacia Yadar. Él se hubiese reunido con ella, no queriendo separarse de su lado, pero estaba dominado por un profundo sopor, como si un hechizo innombrable le atase las piernas y no pudiese moverse ya por su propia voluntad. Embotado se sentó con sus taciturnos y lúgubres anfitriones, que al vivir siempre rodeados por los silenciosos muertos, habían adquirido un aire y costumbres muy parecidos a ellos, y vio, con más claridad que antes, la semejanza común entre los tres, porque daba la impresión de que todos fuesen hermanos, con un mismo nacimiento, antes que padre e hijos. Parecían que no tuviesen edad, y no eran ni viejos ni jóvenes, como los hombres ordinarios. Cada vez era más consciente de aquella extraña maldad que emanaba de los tres, poderosa y aborrecible, como una exhalación de muerte oculta. Dominado por aquel embotamiento, apenas se maravilló ante el servicio de aquella extraña comida, aunque esta no era traída por ningún agente palpable, y los vinos se servían desde el propio aire. El paso de los sirvientes de un lado para otro solamente era traicionado por un rumor de vacilantes pisadas y una ligera frialdad que iba y venía. En silencio, con gestos y movimientos rígidos, los muertos comenzaron a comer en sus mesas, pero los nigromantes se abstuvieron de las vituallas ante ellos. En actitud de espera, Ibakran dijo al nómada: «Hay otros que cenarán esta noche con nosotros». Yadar percibió entonces una silla vacía colocada al lado de la silla de Bakran. Pronto entró por una puerta que daba al interior de la casa un hombre de gran corpulencia y estatura, desnudo y de un color tostado que casi llegaba a la negrura. Tenía un aspecto salvaje y sus ojos se dilataron a causa de la rabia o del terror, mientras que sus gruesos labios purpúreos estaban orlados de espuma.
detrás de él, levantando amenazadoramente sus pesadas y herrumbrosas cimitarras. Entraron dos de los marineros muertos, de manera de guardianes de un prisionero. «Este hombre es un caníbal», dijo Bakran. «Nuestros sirvientes le han capturado en el bosque, al otro lado de las montañas, que es donde habita su salvaje pueblo. Solo los más fuertes y bravos son llamados vivos a esta mansión. No en vano, oh príncipe Yadar, fuiste escogido por tal honor. Observa atentamente todo lo que pase». El salvaje se había detenido en el umbral, como si temiese más a los ocupantes del salón que a las armas de sus guardianes. Uno de los espectros golpeó su hombro izquierdo con la herrumbrosa hoja, y la sangre saltó de la profunda herida, mientras el caníbal se adelantaba después de aquel aviso. Temblaba tan convulsivamente como un animal asustado, mirando aterrorizado a ambos lados, en busca de un medio de escape, y solo después de un segundo golpe subió a la plataforma y se acercó a la mesa de los nigromantes. Pero tras ciertas palabras de hueco sonido pronunciadas por Bakrat, el hombre se sentó, todavía temblando, en la silla al lado de la del amo y enfrente de Yadar. Detrás de él se estacionaron sus espectrales guardianes, con las armas en alto. Sus rasgos eran las de los hombres que llevaban muertos 2 semanas. «Todavía falta otro invitado», dijo Bakran. «Vendrá más tarde y no hay necesidad de esperar por él». Sin más ceremonia comenzó a comer y Yadar le siguió, aunque con poco apetito. El príncipe apenas percibía el sabor de las viandas que llenaban su plato. No podría haber jurado si los vinos que bebía eran dulces o amargos. Sus pensamientos estaban divididos entre la Lili y la extrañeza y el terror de todo lo que le rodeaba. Mientras comía y bebía, sus sentidos se aguzaron y de forma extraña y se dio cuenta de las sombras horribles que se movían entre las lámparas y escuchó el frío silbido de unos susurros que detuvieron hasta su sangre. Y desde lo concurrido salón, todos los olores que la mortalidad puede exhalar entre la muerte reciente y el fin de la corrupción llegaron hasta él. Bakran y sus hijos se dedicaron a la comida con la despreocupación de lo que hace mucho que están acostumbrados a semejantes ambientes. Pero el caníbal, cuyo terror era todavía palpable, se negó a tocar la comida que estaba ante él. La sangre corría innecesariamente en 2 pesados surcos por su pecho, desde sus hombros heridos, y goteaba de forma audible sobre las losas de piedra. Finalmente, ante la insistencia de Bakran, que hablaba en la propia lengua del caníbal, se persuadió a beber una copa de vino. Este vino no tenía el mismo color del que había sido servido al resto de la compañía, y era de un color violeta oscuro, como el capullo de la belladona, mientras el restante era de un rojo amapola. Apenas lo había probado cuando cayó hacia atrás en su silla con el aspecto de alguien indefenso por un ataque de parálisis. La copa todavía continuaba sujeta entre sus rígidos dedos y derramó el resto de su contenido. No se advertía ningún movimiento ni temblor en sus extremidades y sus ojos estaban completamente abiertos, mirando fijamente como si quedase todavía conciencia en su interior. Una horrible sospecha surgió en Yadar y ya no pudo continuar comiendo la comida y bebiendo el vino de los nigromantes. Se quedó sorprendido por las acciones de sus anfitriones, que, absteniéndose de igual forma, se dieron la vuelta en sus asientos y contemplaron fijamente una porción del suelo a espaldas de Bakran, entre la mesa y el extremo interior del salón. Yadar, elevándose un poco en el asiento, miró por encima de la mesa y percibió un pequeño agujero en una de las losas. El agujero era del tipo que podrían servir de madriguera a un pequeño animal, pero no podía imaginarse Yadar la naturaleza de una bestia que habitase en el sólido granito. Con voz alta y clara, Bakran pronunció una sola palabra, «Esrit», como pronunciando el nombre de alguien a quien deseaba llamar. No mucho tiempo después aparecieron 2 pequeñas chispas en la oscuridad del agujero, y de allí saltó una criatura que tenía algo del tamaño y forma de una comadreja, pero todavía más largo y delgado. La piel de la criatura era de un negro herrumbroso, sus garras eran como diminutas manos desprovistas de pelo, y las cuencas de sus ojos, de un amarillo flamante, parecían contener la maligna sabiduría y malevolencia de un demonio
velozmente con movimientos sinuosos que le hacían parecer una serpiente cubierta de piel. Corrió hasta estar debajo de la silla ocupada por el caníbal y comenzó a beber ávidamente en el charco de sangre que había goteado de sus heridas hasta el suelo. Después, mientras el horror hacía presa en el corazón de Yadar, saltó a las rodillas del caníbal y de allí a su hombro izquierdo, donde había sido infligida la herida más profunda. Allí la cosa se pegó al corte que todavía sangraba, del que chupó el estilo de una comadreja, y la sangre cesó de manar sobre el cuerpo del hombre. Este no se movió de su silla, pero sus ojos se dilataron todavía más con fijeza horrible, hasta que el iris estuvo aislado en el lívido blanco, y sus labios colgaron separados, mostrando unos dientes fuertes y puntiagudos, como los de un tiburón. Los nigromantes habían reanudado su comida, con los ojos atentos sobre aquel pequeño monstruo sediento de sangre, y Yadar comprendió que este era el otro huésped esperado por Bakran. No sabía si la cosa era realmente una comadreja o algún sirviente del hechicero, pero el horror fue seguido por la ira ante el suplicio del caníbal, y sacando una espada que había llevado consigo durante todos sus viajes, se puso en pie con ánimo de matar al monstruo. Pero Bakran describió un signo peculiar en el aire con su dedo índice y el brazo del príncipe fue suspendido a mitad del golpe, mientras sus dedos quedaban tan débiles como los de un bebé, y la espada le caía de la mano, resonando con estrépito sobre la plataforma. Después, como siguiendo la muda voluntad de Bakran, se vio obligado a sentarse de nuevo a la mesa. La sed de aquella criatura parecida a una comadreja parecía ser insaciable, porque después de que pasasen muchos minutos, continuaba sorbiendo la sangre del salvaje. Los poderosos músculos del hombre se hundían de minuto a minuto, y los huesos y las rígidas articulaciones se veían tensos bajo arrugados pliegues de piel. Su rostro era el informe de la muerte. Sus miembros estaban escuálidos como los de una antigua momia, aunque la cosa que se había abatido sobre él había aumentado de tamaño, solamente lo mismo que un armiño que hubiese chupado la sangre de algún ave de corral. Por esta señal Yadar supo que sin duda la cosa era un demonio y que estaba al servicio de Bakran. Paralizado por el terror, estuvo mirando desde su asiento hasta que la criatura se soltó de los secos huesos y piel del caníbal y corrió, retorciéndose y arrastrándose siniestramente, hasta su agujero en la losa de piedra. Extraña era la vida que ahora comenzó a dar en la casa de los nigromantes. Sobre él pesaba siempre la maligna esclavitud que se había apoderado de su persona durante aquella primera comida, y se movía como alguien que no puede despertar por completo de un sueño. Parecía como si su voluntad estuviese controlada de alguna forma por aquellos amos de los muertos vivientes. Pero aún más que por eso le retenía el viejo encanto de su amor por Dalili, aunque ahora este amor se hubiese convertido en un desesperado arrobamiento. Algo aprendió sobre los nigromantes y su forma de existencia, aunque Bakran hablaba raras veces, excepto con lúgubres ironías, y sus hijos eran tan taciturnos como los mismos muertos. Supo que el sirviente parecido a una comadreja, cuyo nombre era Esrid, se había comprometido a servir a Bakran durante un tiempo fijado, recibiendo en pago cada luna llena la sangre de un hombre vivo escogido por su fuerza y valor indomables. Y para Yadar era evidente que, a menos que surgiera algún milagro o magia más poderosa que la de los nigromantes, los días de su vida estaban limitados por el periodo de la luna. Porque además de sí mismo y los amos, no había ninguna otra persona en toda aquella mansión que no hubiese traspasado ya las amargas puertas de la muerte. La casa era solitaria, estando situada a bastante distancia de sus vecinos. En las costas de Nad vivían otros nigromantes, pero entre ellos y los anfitriones de Yadar había poca relación. Y detrás de las salvajes montañas que dividían la isla, vivían solamente algunas tribus de antropófagos que guerreaban unas con otras en los oscuros bosques de pinos y cipreses. Los muertos se alojaban en profundas cuevas parecidas a catacumbas detrás de la casa, yaciendo toda la noche en sepulcros de piedra y saliendo en una resurrección diaria para cumplir las tareas que sus dueños les ordenaban. Algunos araban los jardines rocosos que se encontraban en una pendiente abrigada de los vientos marinos.
otros cuidaban de las negras cabras u otro ganado, y otros eran enviados buceando a las profundidades del mar en busca de perlas que crecían prodigiosamente en lugares inaccesibles para un nadador vivo, sobre los trágicos atolones y arrecifes orlados de cuernos de granito. A través de los años, Macrán amasó gran cantidad de tales perlas, puesto que había vivido más tiempo de lo que dura una vida normal. A veces, en una nave que remontaba la corriente del río Negro, él o alguno de sus hijos viajaba hasta Sotig con algunos de los muertos como tripulantes y cambiaba las perlas por las cosas que su magia era incapaz de conseguir en Nad. Era extraño para Yadar ver a sus compañeros de viaje yendo de un sitio a otro, junto a los otros espectros, saludándole únicamente los vacíos ecos de sus propios saludos. Y era amargo, aunque nunca sin una vaga dulzura llena de pena, ver a Dalili y hablar con ella, intentando vanamente reavivar el perdido ardor del amor en un corazón que se había sumergido profundamente en el olvido y no había vuelto de allí. Era siempre como intentar alcanzarla a través de un golfo más terrible que la irresistible corriente que continuamente chocaba contra la isla de los nigromantes. Dalili, que desde su infancia había nadado en los hundidos lagos de Sira, se encontraba entre los que se veían forzados a sumergirse en busca de perlas. Muchas veces Yadar la acompañaba hasta la costa y esperaba su vuelta de las alocadas rompientes. A ratos se sintió tentado de lanzarse tras ella y encontrar, si es que era posible, la paz de una muerte verdadera. Seguramente hubiese hecho esto a no ser que entre el fantasmagórico arrobamiento de su situación y las grises redes de la brujería que le rodeaba, parecía que su fuerza y resolución antiguas le hubieran abandonado por completo. Un día, hacia el atardecer, cuando el mes estaba terminando, Bokal y Udula se acercaron al príncipe, que estaba esperando en una playa rodeada de rocas, mientras Dalili buceaba lejos, entre las torrenciales aguas. Sin decir palabra, le hicieron gestos furtivos de que le siguiera, y Yadar, sintiéndose vagamente curioso de su intención, les permitió que lo alejasen de la playa y le guiasen por peligrosos senderos que serpenteaban de un acantilado a otro, sobre la sinuosa costa. Antes de la caída de la oscuridad llegaron a un pequeño puertecillo que se adentraba en la tierra, cuya existencia había sido hasta aquel momento insospechada por el nómada. En aquella plácida bahía, bajo la oscura sombra de la isla, se balanceaba una galera con sombrías velas color púrpura que recordaba a la nave que Yadar había descubierto moviéndose rápidamente hacia Sotig contra la enorme corriente del río Negro. Yadar se sintió muy asombrado y no pudo adivinar por qué le habían llevado a aquel puerto escondido, ni el significado de sus gestos cuando señalaron el extraño navío. Después, en un susurro apresurado y oculto, como si temiesen ser oídos en aquel remoto lugar, Bokal le dijo: «Si nos ayudas a mi hermano y a mí en la ejecución de cierto plan, podrás utilizar a esa galera para abandonar Nad, y contigo, si tal es tu deseo, podrás llevarte a Dalili junto con algunos marineros como tripulantes. Favorecido por las poderosas galeras que nuestros conjuros llamarán para ti, podrás navegar contra el río Negro y volver a Sotig. Pero si no nos ayudas, entonces la comadreja Esri te chupará la sangre hasta que la última extremidad de tu cuerpo haya sido vaciada, y Dalili continuará siendo la esclava de Bakran, trabajando durante el día para servir su avaricia en las oscuras aguas y quizás sirviendo su lujuria por la noche». Fin de la primera parte. Ahora puedes ser miembro del canal o apoyarnos mediante Patreon. Muchas gracias. Gracias a nuestros Patreons, miembros del canal y suscriptores por hacer posible que el canal siga creciendo. Si el video te gustó, por favor dale me gusta y suscríbete. Eso me ayudaría muchísimo.